30 de mayo, Día Internacional de la Donación de Órganos, y vos has sido integrante del Cucaiba. Desde el año 2000 al 2006 yo trabajé para Cucaiba en la ciudad de Mar del Plata y zona de influencia. De una persona, ¿qué órganos sirven y qué se puede donar? Desde el momento que el paciente entra en el estado que se denomina muerte encefálica, hay órganos que se deterioran demasiado y no sirven, ya sea órganos o tejidos. Desde el momento que vos diagnosticás muerte encefálica, el organismo empieza a sufrir un deterioro que en horas te lleva a que se pare el corazón. ¿Por eso la decisión tiene que ser rápida? Tiene que ser lo más rápido posible, porque las drogas, todos los métodos invasivos que se realizan en terapia intensiva pueden mantener al paciente, pero por muy poquito tiempo. Los riñones son unos órganos muy nobles para lo que es el trasplante, son los que más tiempo pueden estar conservados fuera del cuerpo, y encima coincide que en la lista lo más prioritario es la patología renal, la donación de riñones, pero también de hígado, corazón, pulmón, válvulas cardíacas, córneas. Operativo le llamamos hacer todo el protocolo diagnóstico. Lo que muchas veces nos pasaba es que uno trabajaba y terminábamos en fracaso porque teníamos la negativa de la familia. Por eso yo digo que operativos tengo un montón. Ahora, si vos me preguntás operativos concretados, obviamente que la lista es menor. Me acuerdo una vez que fuimos a un congreso en Paraná y más o menos la estadística que teníamos era uno por mes, concretado en Mar del Plata. Es muy poco. Es muy poco, pero en las estadísticas estábamos arriba en el ranking porque era una buena casística. En 6 años de Cucaiba, ¿qué nos podés decir o qué le podés decir a todas aquellas personas que tienen miedo todavía de decir soy donante? Lo más importante es que se informen, que se asesoren, que se acerquen. La prioridad es donar. No tienen una idea del beneficio que generan al concretar una donación de órganos si tienen la desgracia de tener que tomar la decisión con algún familiar cercano, y que se acerquen para informarse, que no se dejen llevar por cuestiones, por desconocimiento, sobre todo que es un tema que hay que explicarlo bien, lo de la muerte cerebral, como todo el mundo conoce. Técnicamente no se dice muerte cerebral, sino técnicamente, por ahí yo estoy acostumbrado a hablar de muerte encefálica. El 30 de mayo se celebra en la Argentina el Día de la Donación de Órganos. Es una buena oportunidad para volver a decir soy donante. Soy donante de órganos. Soy donante. Soy donante. Soy donante de órganos. En la Argentina hay alrededor de 8.000 personas en lista de espera. Es muy importante que estemos informados sobre esto. Yo ya me informé y se lo transmití a mis seres queridos. Yo soy donante. 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 Soy donante de órganos. Soy donante. Soy donante. El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Donación de Órganos. Por todas las personas que esperan un trasplante para mejorar su calidad de vida, es una gran oportunidad para decir una vez más, soy donante. 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 Soy donante.